entero es un teatro. Y todos los hombres y mujeres son simplemente comediantes. ¡Ah! ¡Mano, el cuadro! Y no lo sé. ¿Qué has hecho? ¡Que no me has hecho nada! ¡Ay, no lo sé! ¡Ah! ¡Solamente hemos sido nosotros! ¡Ay, el cuadro! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, el cuadro! Es una lástima no poder decir lo mismo de vos. ¿Y tú qué hacías? Yo nada, investigar. ¿Y tú? ¿No tienes nada que hablar con mi hermano? Ay, se me había olvidado. ¿Amor? Oh, claro, a él no la vais a esperar. ¿Y vos y esa manía hacia los hombres? Menos mal que sé que me apreciáis y deseáis mi bien. Bien, pero no la vais a esperar. Adiós, ¿eh? ¿No será que habéis perdido el interés en mí? ¿Qué? ¿Cómo podéis decir una cosa así? ¿Qué digo decir sin siquiera sugerir? Sabéis de sobra del amor que os profeso y del anhelo porque llegue este día. Pues bien, porque debéis saber que yo también os amo. Pero también debéis saber que si vuestro amor fuera empequeñeciendo, hay alguien que podría sentir un más que fuerte interés por mí. Me pareció que la conversación con vuestro cometido no era del todo agradable para vos. Es más, me di cuenta de que la voz de Triano sabía, por decirlo de alguna manera, es humana. No quiero que os marchéis. Pero ya se está haciendo tarde, así que volved mañana, a la misma hora. Eso de fantasía con realidad. ¿Y tú con el director? ¡Ah, con el jefe! Muy bien. Me ha dicho que está súper contento con mi trabajo y que puedo enviar mi currículum a más empresas para que me conozca. Me he tomado la molestia de llamar a mi hermano para que nos deleite con su voz. Ya que veo que aquí las cosas van un poquito lentas. Y decidme, ¿a quién referís con que las cosas van un poquito lentas? Pues exactamente a eso. Espera. Dices que te meto la mano y tú dices que te miro, pero ¿cómo te va a mirar a ti? Pues cuando yo hablo. Pues porque yo soy la más guapa y nunca lo vas a superar. Eso es lo que te decía mamá, para que no te ganas. Yo soy la más guapa. Pues no me toques. Pues no me mires. ¿Qué? ¿No me mires? No me mires, 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 por favor. ¿Por qué vas a despreciar a mi persona? No despreciar a vuestra persona, sino a los hombres. Ya. Si la amáis, hay de vos. Hay del puñal que ahora llega y la sangre que luego va a llegar. Ya, no hay más verdad que eso. ¿Y si ella? Escucha. Si ella quiere también. Yo voy y no vuelvo. Os estáis enamorando. Por favor. Yo. Que no nos lo podemos permitir, que recuperaremos el estatus. Es que es lo mejor.